Qué bueno verte el día de hoy, qué guapo estás, al que está atrás. Una sonrisa bonita, hermano, no le dé miedo al de al lado tampoco, ¿ok? Bueno, ¿y por qué no levantamos un aplauso a nuestro Dios? A quien venimos a exaltar, a adorar, el que merece toda la gloria, la honra, la alabanza, es nuestro Dios, amén. Pueblos todos, vestidos de gloria, subid al monte y oíd su voz, y oíd su voz. Sobre Sion se levantó en una cruz el para exaltar a nuestro Dios. Amén. Somos privilegiados de tener este cuerpecito que, como dice la canción,
no es para que se lo coman los gusanos, es para alabar a Dios. Amén. ¿Por qué no le damos otro aplauso a nuestro Dios? Que es bueno y merece toda la alabanza, la honra, la gloria, porque Él es digno, amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. En la casa de Dios hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar, puedo danzar. Que libera, que rompe cadenas. Tú nos das libertad, libertad para danzar, libertad para exaltar,
libertad del pecado. Tú eres el que nos hace libres, Señor. ¿Cómo no adorarte y exaltarte? ¿Cómo no glorificarte si tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor? Coronado estás en trono de victoria, vestido estás de gloria por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Oh, perfecto, inigualable. Coronado estás en trono de victoria, vestido estás de gloria por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey. Perfumamos tu trono.
Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, oh Dios, oh Señor. Y una mujer que era pecadora derramó un perfume a los pies de Jesús. Lo derramó y con sus cabellos lo limpió. No fue el perfume lo que agradó al Señor, sino el corazón que se estaba derramando junto con ese perfume. Al perfumar su trono, derramamos nuestra vida, nuestro corazón. Que lo que salga de nuestros labios sea real, sea: Dios, hoy perfumo tu trono con mi vida, con mi corazón. No con mi canto, sino con el corazón que te alaba y te canta a ti. No te canses de derramar tu corazón. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Confiamos solamente en ti, Señor. En ti confía nuestro corazón. No temeremos. Tú eres nuestro pastor y nada, nada nos faltará. Y en lugares de delicados pastos nos haces descansar, Señor.
ti, Jesús. No hay nadie como tú, vivo enamorada de ti, Jesús. No hay nadie como tú, vivo enamorada de ti, Jesús. No confiar en mi propio entendimiento, mi vida está en manos del Creador de los cielos. Confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí, y subiré al monte y alzaré mis manos, subiré al mis manos, subiré. No hay nada que hacer.
Sí, Señor, gracias. En ti podemos poner nuestra confianza. Amén. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bendecidos, contentos. Qué gusto verles. ¿Alguien les da gusto ver a los hermanos, a la familia espiritual? Te lo voy a invitar que se ponga de pie y salude a tres personas que no les ha saludado en los últimos 3 meses. Pero a los que no los ha saludado, al que siempre saluda, no me lo salude. Al que no me ha saludado. Déjenme saludar también a alguien que no saludo muy seguido, permítanme. ¿Alguien disfrutó el abrazo, el apapacho de alguien? ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? ¿Cómo trabajar nuestras emociones, verdad? Y les decía también que la alabanza Dios la creó no solamente para alabarle y adorarle, sino porque nos conoce también, que Él sabe el impacto que tiene en tu cuerpo, en tu estrés, en tus oxitocinas, en tu adrenalina que tienes en tu cuerpo, cuando le alabas, le exaltas, le cantas, ¿verdad? Pero ¿sabía que tiene un impacto emocional en tu ser cuando abrazas a alguien? ¿Sí? Le voy a pedir un favor. La próxima vez que salude y abrace a alguien, dele un apapacho. ¿Por qué sabían que no es lo mismo abrazar que apapachar? ¿Sí sabían o no sabían? Aquí está la maestra de la enseñanza del español que no me va a dejar mentir. Apapacho significa abrazar y acariciar con el alma. ¡Wow! Entonces la próxima va a apapachar a alguien. ¿Amén? De un fuerte aplauso al Señor porque estamos como iglesia... Como iglesia, alabando, adorando a nuestro Dios. Y miren, le voy a invitar que me acompañe a la primera carta a los Corintios capítulo 3 y cuando esté listo le invito a que se ponga de pie. Saque su Biblia, saque su celular, pero si tiene visión de Superman y alcanza a leer hasta allá, invito a que también ya se me ponga de pie. Ojo biónico, dice la hermana. Vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 7. ¿Amén? ¿Listos? Dice la palabra de Dios así. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
¡Wow! El amor ágape de nuestro Dios quiere que esté también en nosotros. Vamos a orar, levante sus manos como un acto de adoración a nuestro Dios. Amado Padre, aquí estamos como familia Plenitud, diferentes familias unidas en una sola, la Iglesia Cristiana Plenitud, que te ha adorado, que te ha exaltado, te seguimos adorando con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestros pensamientos. Aquí estamos, amado Padre, estamos listos para recibir lo que tienes preparado para tu Iglesia. Gracias, muchas gracias por el amor que nos has expresado a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos como iglesia y a cada uno de nosotros a crecer a la estatura de Cristo y a tener su carácter, amar a nuestro prójimo como Jesús nos enseña en su palabra. Amado Padre, gracias porque nos enseñas cada día a parecernos a Jesús. Te pedimos que en esta mañana quites de nosotros toda actitud egoísta de nuestro corazón, toda actitud orgullosa que nos quiera quitar la bendición de recibir tu palabra, porque queremos parecernos más a Jesús, el varón perfecto. Gracias por tu presencia en este lugar. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. De otro fuerte aplauso al Señor. Nos estamos sintonizando, regulando nuestro canal espiritual para recibir la palabra. Amén. Tomen su lugar. Tomen su lugar. Entonces, la semana pasada, para los que no estuvieron en la enseñanza de la semana pasada, hablamos sobre las emociones y el impacto que tienen en nuestra vida las emociones cuando no son bien trabajadas, bien procesadas. Pero, ¿qué creen? Esa enseñanza fue una preparación para la enseñanza del día de hoy. ¿Alguien sabe cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿Hay qué? Está de moda esa palabra de tóxicos, ¿verdad? Es más, en las redes sociales te ponen videos de la novia tóxica o de la esposa tóxica. ¿Alguien los ha visto o nadie ve redes sociales, nadie ve esas cosas? Pura Reina Valera, ¿verdad? Versión 60, eso sí. ¿Sí han oído hablar de gente tóxica? Ahora, ¿creen que en la iglesia puede haber gente tóxica, hermanos tóxicos, pastores tóxicos? No, nada que ver, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a aprender un poquito la luz de la palabra sobre este tema. ¿Amén? Entonces, ¿qué es una persona tóxica? ¿Cómo son las relaciones tóxicas? ¿Qué tipo de personas tóxicas hay el día de hoy? ¿Qué características tienen? ¿Podemos acaso nosotros evitar ser también personas tóxicas? Hoy lo vamos a aprender a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer al respecto? Amén. Y miren, sí, existen personas tóxicas con las que nos relacionamos todos los días. Es más, yo las tengo bien anotadas en mi agenda diaria y semanal, porque convivo con muchos de ellos y ya sé quiénes son tóxicos. Usted no, ¿verdad? No sabe nada de eso. Hoy le voy a invitar a que aprenda un poquito de este tema, porque seguramente nada que ver usted, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Estas personas tóxicas dañan, lastiman, deterioran el clima en tu hogar, en tu matrimonio, en el trabajo, para los que les gusta ir a la reta, aún en el partido, en la cáscara, hay gente tóxica que ¡ay!, no te deja trabajar en equipo, no te deja jugar bien y lastiman y lesionan nuestra vida. Y es poco saludable esto, poco saludable para todas las personas. Mire, la palabra tóxica, ¿sabía que no aparece en la Biblia? No aparece en la Biblia. Pero en los proverbios nos habla mucho de personas de las cuales debemos de tener cuidado. ¿Sí? Pero también nos enseña que nosotros debemos de tener cuidado de nosotros mismos para no hacernos daño a nosotros mismos y daño a los que están con nosotros. ¿Sale? Ahora,
¿Desde cuándo existen las personas tóxicas en esta tierra? Alguien va a decir, no, desde que mi vecina llegó aquí al lado, sé lo que es ser tóxico. Alguien dirá, no. Hasta que llegó esa cuñadita a la familia, eso es ser tóxico. Diga, no, hermano. ¿Cuándo iniciaron las personas tóxicas? ¿Cuando conoció por primera vez a su suegra o a su suegro? No. ¿Cuando se integró el hermano a servir a la iglesia en algún ministerio? No. ¿Saben cuándo iniciaron las personas tóxicas en esta tierra? Cuando el hombre cayó en pecado. A partir de ahí, el ser humano se volvió en la persona más tóxica sobre la faz de la tierra. Y empezaron los problemas matrimoniales, con los hijos, guerras entre pueblos. Y el hombre es tan tóxico, que está contaminando el mundo. Está contaminando la tierra. No la sabe cuidar, no la sabe amar. ¿Sí? El hombre desde su caída, desde ahí iniciaron las personas tóxicas. ¿Sí está conmigo? Y mire, la palabra de Dios enseña que usted y yo fuimos creados a la imagen de ¿quién? De Dios. ¿Y la persona tóxica cree que pueda transmitir la imagen de Dios a los demás? No, difícilmente puede transmitir esa hermosa creación. ¿Qué es lo que transmite? Egoísmo, orgullo, el yo y después el yo y al último yo. Eso es lo que transmite el hombre cuando cayó. Ahora déjeme decirle algo también. Hay tipos y características de las personas tóxicas que vamos a aprender el día de hoy. Así que si va a dar un codazo, por favor que no me dé cuenta, ¿sale? ¿Sí? Se van en los codazos, pero así, discretos, como que nadie vio, ¿sale? Está el primer tóxico que conocemos como el chantajista emocional. Algunos dicen, no, creo que no lo he conocido todavía. Miren, esta persona lleva a cabo acciones físicas que llevan a lastimar a las otras personas. Es tóxica, dañina, amenazante, agrede físicamente, agrede verbalmente a las personas e inclusive con su propio lenguaje corporal llega a lastimar a las personas. ¿Sí se han dado cuenta de que hay personas que con su misma mirada ya te están agrediendo, lastimando? Lo han trabajado también, que te llegan a agredir con su mismo lenguaje corporal. Ahora, este tipo de personas tóxicas, agresivas, se pueden de repente convertir en una persona tóxica pasiva. ¿Cómo es una persona tóxica pasiva? Es toda aquella que se hace la víctima. ¿Sí? O sea, pareciera que es la que está sufriendo, pero lo está provocando para incomodarte, para sacarte de tu paz, para ofenderte. Miren, mis hermanos, esta persona siempre va a buscar hacerte sentirte culpable de algo, de lo que sea, ¿sí? Y este tipo de persona, que la cual estamos llamando la chantajista emocional, te dice así: yo me entrego totalmente a ti, mi amistad es hasta la muerte. Y se queda esperando como que le digas, ¿Y tú qué onda, no? Te amo, mi amor, con todo mi corazón. Y eres, y la otra persona está esperando que la otra persona, ¿qué le diga? Al menos yo también, ¿verdad? Fíjense algo muy interesante. Leíamos hace un momento en 1 Corintios 13:5, dice:
El amor no hace nada indebido y no busca lo suyo. O sea, no está esperando recibir lo que tú ya diste. Esa persona chantajista emocional da algo esperando que llegue en consecuencia algo. O sea, en otras palabras, como dicen, mi pueblo no da paso sin guarache. ¿Se han oído esa expresión? O sea, doy, pero ¿qué onda? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo veo? ¿Cuándo voy a cortar una flor de tu jardín? No he visto claro. ¿Sí? Miren, el verdadero amor, mis hermanos, el verdadero amor me lleva a invertir en los demás. Invertir tiempo, favores, apoyo, oración, bendiciones sin estar dispuestos a recibir algo a cambio. Ese es el verdadero amor. ¿Sí? El verdadero amor del que nos enseña la palabra es que después de que tú lo diste, se cortó la cuenta y nadie te debe nada. ¿Sí? Porque lo hiciste como un verdadero amor. ¿Sí están conmigo? O sea, te bendicen, te muestran apoyo, te muestran el carácter bondadoso y compasivo de nuestro Señor Jesucristo sin esperar que tú hagas algo a cambio. Miren, 1 Corintios 13:4 dice así: el amor es sufrido. ¿Es qué? ¿Por ahí está? ¿Es qué? A ver, díganlo más fuerte. El amor es bueno. Lo acabamos de leer. El amor es bueno, es ser bueno. Una persona tóxica hace todo lo contrario, mis hermanos. Porque o es una persona tóxica, activa, agresiva, o es pasiva, o es pasivo, tóxico, pero finalmente agrede, ofende, lastima a la víctima, bastiga a su vecino, a su familiar, a su ser que es querido. El chantajista emocional. El chantajista emocional, mis hermanos, siempre te va a hacer sentir culpable hasta de lo que no hiciste. ¿Sí? Hasta de lo que no hiciste te va a hacer sentir culpable por lo poco que tú has hecho por esa persona. Entonces esa persona de repente le sale una creatividad para poder descubrir cómo te logra hacer sentir culpable. Fíjense, hallan la forma, hallan por dónde meterse para hacerte sentir culpable, sentir culpa en ti. Ahora, hay otro tipo de persona tóxica. Se oye fuerte, ¿eh? Pero le puse yo así: el tóxico secuestrador. Ay, no, hermano, esa como que no me checa. Bueno, vamos a ponerla más suavecito para que me la entiendan. El tóxico que te limita tus relaciones interpersonales. ¿Ya me va captando? Es el tóxico, mis hermanos, que te aísla de las personas y que solamente te quiere para ti. No puede ser para nadie más, ¿eh? Solamente para ti. Va a buscar la manera, mis hermanos, de que no tengas contacto, para los que son casados, con su familia, para los que no son casados, va a limitar a que tengas contacto con otros amigos, con otros conocidos. ¿Para qué te llamó? ¿Qué quería? ¿Sí? Y te empiezan a controlar. ¿Y qué te dijo? No, nomás para saber, ¿no? Empiezan a controlar. Le podríamos llamar que son un tipo de celos. ¿Alguien conoce los celos aquí? No, ¿verdad? Aquí nadie conoce los celos. Se los voy a explicar cómo son los celos. El casado, hombre, varón, se le acerca un galán, un chico guapo, bien parecido a la esposa, y empieza como que a batallar por su interior, o viceversa, ¿no?
al hombre, el que tiene, la chica que tiene su novia, y de repente viene alguien muy, porque ya saben que son muy afectuosas las chicas en la juventud. Hola, ¿cómo estás? Y un abrazo, y se le queda viendo, oye, ese abrazo como que rebasó ciertas líneas, como que no me gustaron. Es más, creo que duraron 5 milésimas de segundo, más de lo normal, de un abrazo. Lo conté. Te empiezan a celar. Te empiezan a celar el tiempo. Te empiezan a celar las salidas al cine. Te empiezan a celar muchas cosas. Y es un tipo de ser tóxico. Cualquiera que se acerca a estas personas, para ellos es una amenaza. Es un depredador, una depredadora. Te están violentando tu espacio, tu paz, tu armonía. ¿Por qué? Porque la persona tóxica dice, es que Juanito, Panchita, Luisita, mi mamá, mi hijo debe ser única y solamente para mí. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Mire, la palabra de Dios nos enseña, en mi caso de esposos, que mi prioridad debe ser ¿quién? Mi esposa. Y la prioridad de mi esposa, ella misma también. Bueno, es que así siempre ella me dice, pero su prioridad de mi esposa debo ser yo. ¿Sí? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entre nosotros como esposos deberíamos ser los mejores amigos, ¿sí? Y alguien dirá, ¿y sus papás? ¿Y la hermana del pastor? ¿Y las 25 hermanos de la hermana Yuri de Guerrero? ¿Qué? ¿Y las hermanas de la iglesia? ¿Qué? Sí. Pueden ser sus amigos, sí podemos generar amistad, convivencia, pero siempre en la prioridad que el Señor nos enseña. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está conmigo? ¿Quién debe ser mi prioridad? ¿Mis hijos o mi esposa? Y mis hijos, ¡ay! Yo sabía que yo era el consentido. ¡Ah! Sí, es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Pero cuando hay un error en ese diseño de Dios, ahí tenemos un problema. ¿Sí? Y resulta que al rato el hijo o la hija es más importante que el esposo o la esposa. Y al rato ese hijo, esa hija se vuelve un ídolo. ¿Sí? O me están diciendo, no, pastor, no me diga eso. Ay, mi hijo, mi hijo. Sí, hacemos de nuestros hijos o de ciertas personas un ídolo. Por ese tipo de relación tóxica. Mire, le decía hace un momento, debemos tener prioridades, amén. Y debe ser algo que usted y yo debemos tener cuidado, y esto es lo que debemos hacer. Número uno, no aislar a las personas que tú amas. Yo lo puse de una forma muy fuerte, no secuestrar, porque pareciera que hay veces que ciertas personas están secuestradas. No le puedes hablar a nadie, no puedes salir a la calle, no esto, no el otro, y pareciera que estás viviendo un secuestro que a lo mejor no es físico, pero es psicológico. Entonces, si tú y yo no queremos ser tóxicos, no debemos aislar a las personas. Número dos, debo promover que en mi caso, mi esposa o con mis hijos desarrollen relaciones significativas con otras personas. ¿Sí está conmigo? Algunos van a decir, híjole, esta prédica ya no me gustó.
Estuvo padre la de la semana pasada, de las emociones, pero esta como que le falta algo a esta enseñanza. Sí, hermanos, si tú realmente quieres a alguien, a aquel que le dices que es tu mejor amigo, permítele que, que desarrolle amistades. Todos conocen a mi amigo Sergio, otra vez vino, que me llama y me dice, ¿qué crees? Mañana es mi cumpleaños. Yo entre mí, ay, siempre se me olvida, ay, ay. Sí, yo sé que mañana es tu cumpleaños y ya estoy listo, ¿qué vamos a hacer? Dice, voy a invitar a mi mejor amigo de la Ciudad de México a comer mariscos. Y yo entre mí, creo que ya tengo ocupado el día. Y yo, ¿sí? Dice, sí, lo invité a comer, ¿nos acompañas? Yo, sí, claro. ¿Alguien tóxico qué haría? Vete con tu amigo de la Ciudad de México. Pues muy tu amigo, ¿no? Próximo año, a ver si me acuerdo y te acompaño. ¿Qué creen? Por ahí tengo la foto con el mejor amigo de mi amigo y yo con él. Así, en su cumpleaños. Si tú no eres tóxico o pretendes trabajar en tu vida para no ser una persona tóxica, tienes que promover y ayudarle a la gente que tú amas a que desarrolle otras relaciones significativas en su vida. ¿Amén? Porque no es solo para ti. Ahora, ¿qué sucede cuando aislamos a las personas? Cuando tienes este tipo de actitudes, tu vida, tus pensamientos, tu respirar y todo lo que haces es ser egoísta. ¿Sí? Es ser egoísta. Porque solamente te quiero para mí. Por eso tenemos que tener cuidado en este tipo de y en esta característica de tóxicos. Ahora está la otra. Ese tóxico que le gusta aplicar la famosa ley del hielo. ¿Alguien la ha oído? Tampoco han oído de eso. ¿No? O aquellos que les gusta darles con el látigo de su indiferencia a las personas. Paso, pero no te vi. Ah, ahí estabas. No te había visto. No te había visto. Casi te atropellan. ¿Qué está haciendo esa persona con ese tipo de actitudes? Como son personas que se aman, que se aprecian, ¿qué es lo que hace la otra persona que no es tóxico? ¿Qué le hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué me ignoró? ¿Habré hecho algo mal? Y la persona empieza a trabajar en su mente, ¿qué fue lo que le hizo? ¿Y qué creen? Llega un momento donde ya te empiezan a tratar como que tú les hiciste algo y no les hiciste nada. Pero te están aplicando la ley del hielo. ¿Y eso es padre? ¿Es padre que te aplican la ley del hielo? Se siente feo. O como dicen en mi rancho de Lomas de Tela, se siente gacho. Que te apliquen el látigo de su desprecio, de su indiferencia. Te hacen sentir culpable. ¿Y qué más? Te hacen sentir, mis hermanos, que ellas son el centro de la atención. ¿Sí? Es lo que te están transmitiendo. Yo soy el centro de tu atención. Esas personas que buscan tanto la atención, ser el centro. Yo los he visto en diferentes momentos, hasta en los velorios. Están viendo cómo lloran al difunto, le llevan flores, algunos dicen palabras y como que empiezan a temblar, empiezan a sufrir porque no son el centro de la atención, que en su interior dicen, híjole, ¿cómo no soy el difunto? Para que a mí me den esas palabras y canten tan bonito y hasta quieren ser el difunto. ¿Saben qué ha sido lo peor en este tema de las redes sociales? Es que juega un papel tan importante los likes,
los me gusta, los corazoncitos en las redes sociales, que cuando una persona no se siente el centro de la atención, empieza, como son, ¿cómo les llaman? ¿Cómo les llaman? No, pero son algo de digitales. Se dedican a la creación digital, ¿no? Creadores de contenido. Como son creadores de contenido, dice, no me han dado muchos likes, no soy en el centro de la atención. Y empiezan a hacer otras cosas que sobrepasan inclusive sus valores y su ética. En los pocos momentos que tengo tiempo de ver la tele, me tardo horas viendo, buscando a ver qué voy a ver, qué voy a ver. No, esa no, está muy fea. Y a veces hasta me quedo dormido. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, ¿eh? Y me quedo dormido y ya no vi nada. Pero cuando me tomé mi té verde y traigo mucha energía y puedo lograr a ver algo, hasta que termino y la veo. Pero me llamó mucho la atención esta película en la cual esta chica llegó un momento que ya no rebasaba sus likes de contenidos, que ¿saben qué hizo? Preparó todo un escenario para que pareciera que se iba a suicidar en live, en vivo. Y estaba viendo en su celular todos los likes, toda la gente que le estaba siguiendo. Dice, no, soy el centro de la atención, esto es la onda. Y hay una adrenalina en las personas que creen que hizo. Sí, me suicido. Y se suicidó. Era tan grande su necesidad de ser el centro de la atención que le costó la vida. Wow. Estas personas, mis hermanos, que quieren ser el centro de la atención, te quieren solamente para ellos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año y hasta que vivas, te quieren para él o para ella. Así es esa necesidad que tienen esas personas de que sea suyo, suya. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto, porque ¿sabe qué? Todos, diga conmigo, todos, ahora diga, hasta yo, tenemos el potencial de ser personas tóxicas. Dígale al toxiquito de su lado, perdón, al hermanito de su lado, dígale al hermanito de su lado, somos propensos a ser tóxicos. Algunos van a decir, ay, ¿por qué no vino esa hermana? Esa enseñanza era para ella. El pastor pensó en él, sí, yo sé, pensó en él para preparar esta prédica. Mis hermanos, lo triste de esto no es solamente que somos propensos a llevar una vida tóxico, sino lo que más preocupante es que las personas tóxicas nunca se van a identificar como personas tóxicas. Y si alguien que es un poquito tóxico o un más que poquito tóxico les llegas a decir, oye, ¿tu actitud no es un poquito tóxica? ¡Cállate, no digas eso! Que te retiro el habla, Difícilmente reconocen y aceptan ser tóxicos. Pero veamos, ¿qué puedo hacer? Como dice el salmista en el Salmo 139, ayúdenme por favor. El Salmo 139:23 dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, diga conmigo, pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Sabe por qué no somos a veces honestos en autoevaluarnos para saber si hay cierto grado de toxicidad en nosotros? Porque no queremos reconocer que somos tóxicos. Sí, no queremos reconocer que somos tóxicos o que tenemos actitudes tóxicas en nuestra vida. Jeremías 17:9 dice así:
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo leímos que es el corazón? ¿Cómo leímos que es el corazón? El que no lo leyó o el que no lo repitió es porque seguramente tiene algo de tóxico, ¿eh? Porque se resisten. Así que tenemos un corazón engañador dentro de nosotros, que en todo momento nos estamos justificando por qué a veces somos tóxicos, por qué a veces manipulamos o queremos manipular. Escuche esta parte, a mí me encantó. Tenemos que ser valientes como Josué. ¿Cómo era Josué? Valiente, ¿y qué? Y esforzado. ¿Sabe por qué? Porque podemos hacer lo siguiente. Si alguien realmente quiere hacer un análisis, una evaluación, porque dice, no, es que yo no soy tóxico, pues no, no. Pero se quiere dar la oportunidad, pregunte a la persona con la que más convive, sea su esposa, su esposo, su hijo, su hija, su compañero de trabajo, y pregúntele y dígale, oye, ¿identificas algo tóxico en mí? ¿Crees que tengo alguna característica tóxica? ¿Hago comentarios tóxicos? No cualquiera lo hace, ¿eh? No cualquiera lo hace. Por eso es que necesitamos ser valientes, esforzados, y decirle cuáles características tengo yo en mi vida. Y después de eso, tener un corazón humilde para reconocerlo, aceptarlo y decirle al Señor, Señor, creo que estoy dañando a alguien. Creo que estoy lastimando a los que están en mi entorno. Necesito ser cambiado. Necesito ser transformado. ¿Sí está conmigo? Primero reconocer que puede haber algo en nosotros tóxico y pedir ayuda. A casi nadie nos gusta pedir ayuda. Y mira, si no es alguien muy cercano a ti, que te va a salir barato, a lo mejor que le invites un café, a desayunar o cenar, ve con un profesional en la salud y que te ayude a identificar si hay en ti actitudes tóxicas. Y cuando usted ore al Señor y se arrepiente y le pida perdón por todo el daño que ha hecho, también ruéguele a Dios. Ruégale a Dios para que usted tenga una visión correcta de quién es usted en Cristo. Porque en Cristo Jesús las cosas viejas, ¿qué? Ya no soy el borracho de antes, ya no soy el mujeriego de antes, ya no soy la vecina chismosa de la colonia. No, eso se quedó atrás. Tenemos que vivir alertas de cómo está nuestro carácter y cómo está siendo transformado y moldeado por nuestro Dios. Porque ¿sabe qué pasa? Alguien, levante la mano, ¿quién maneja auto o moto? ¿Han oído hablar del punto ciego? Para los que no saben cuál es el punto ciego, uno va manejando en el coche o en la moto y dice, pues sí, sí, paso, y de repente, ¡ay! ¿De dónde salió ese coche? Hace una semana, ¿verdad? Iba hablando con mi esposa, yo iba manejando y de repente se me cierra una persona, pero gracias a Dios pude volantear. Si no, me hubiera dado un tremendo trancazo. Y le digo a mi esposa, casi me chocan. Y mi esposa, pues sí, ¿cómo manejas? Le digo, no, amor, es que yo iba en el punto ciego. Yo iba en el punto ciego. ¿O le ha pasado que está platicando con alguien y luego como que se quiere tapar la nariz? ¿O quiere guardar más distancia? Y la persona se acerca y usted, más distancia. ¿Sí le ha pasado?
que a alguien le huele la boca y es tan fuerte que, uy, que marca distancia, ¿no? Todo el mundo sabe que te huele la boca menos tú. Es como el punto ciego. ¿Sí? Todos saben que eres una persona con cierto grado de toxicidad menos tú. Así pasa. Así pasa, pero mire, esta parte tan difícil, mis hermanos, esta parte tan difícil de reconocer si somos tóxicos, Dios puede hacer algo en nosotros si nos agarramos de Él. En Él hay esperanza y pueden cambiar nuestras circunstancias, nuestra relación de pareja con nuestros hijos, en el trabajo, en la cáscara, en todos los lados donde nos relacionamos. Pueden haber cambios, pero Jesús lo puede hacer. En Él hay esperanza. Dígale al que está a su lado, hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor porque hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2 dice así, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y lean conmigo esto último, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo debemos estimar a los demás? Ahí está el acordeón. ¿Cómo los debemos estimar? ¿Cómo? Como superiores. No, 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 hermano, ¿cómo crees? Lo dice la palabra. Que debemos estimar a los demás como superiores. Si tú logras entender este principio de Dios, de conocer y entender a los demás como superiores, en ningún momento vas a querer ser el centro de la vida de las demás personas, porque tienes una alta estima de ellos, un valor de ellos diferente. Porque la persona que es tóxico todo el tiempo está pensando en él, en su yo, en sus necesidades, en sus requerimientos. Mire, un hombre se va a casar y dice, yo quiero una mujer que me respete, que cuando llegue a la casa ya esté la sopita caliente con tortillitas a mano y, si es posible, los frijolitos negros de la olla, que ya esté limpia toda la casa, que no haya ni cositas de los perros en el pasto, y que cuando llegue me diga, mi amor, ¿cómo estás? ¿Necesitas que te sobe tus pies? ¿Has caminado mucho? ¿Has trabajado demasiado? Traigo el aceite para ponerte, para quitarte el estrés de esa marca que traes todos los días, que te hacen enojar, alinearte el cutis. O está la mujer que dice, Señor, sí, sí, me voy a casar, pero quiero un hombre responsable, que me ame más que a nadie, que siempre llegue a la casa con un regalo. No, no quiero nada de Liverpool o de esos lugares, aunque sea de aquí de Forum o de Temixur, no importa, pero que siempre traiga algo, que siempre sea comida, que me mueva la silla, que me abra la puerta del coche, y cuando termine la semana y esté muy cansada, que me haga de desayunar y me lleve el desayuno a la cama. Quiero un hombre, un varón así. Obvio que te ame, ¿verdad? Sí, que te ame, Señor, se me olvidaba. ¿Es válido todo eso? Sí. ¿Pero qué crees? El problema aquí es cuando tú deberías decir, yo quiero hacer esto por ella. O la mujer decir, yo quiero hacer esto por él. ¿Qué hay en tu corazón?
atender tus necesidades, suplir todos sus requerimientos, o amar y entregarte. ¿Qué hay en tu corazón? Porque eso puede ser una diferencia en que podamos ser tóxicos o tener cierto grado de toxicidad en nuestra vida. Porque mis hermanos, cuando yo soy el centro, cuando yo me veo como el centro de mis necesidades, ya no estoy atento a las necesidades de la otra persona. ¿Sí está conmigo? Cuando solamente me enfoco en mis necesidades, mis requerimientos, mis sueños, mis anhelos, lo que a mí más me gusta, pierdo de vista los sueños, los anhelos, los deseos de la otra persona. Escuche esto, el tóxico no se ve a sí mismo como un instrumento de ayuda, de bendición para las otras personas. No se ve así. No le pasa ni por la cabeza. Alguien va a decir, ¡ouch! Pero un tóxico difícilmente va a servir a alguien, mucho menos en la iglesia, porque solamente está esperando que le sirvan a él, que lo sirvan a él. Las 24 horas, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, todo el tiempo está pensando en él. Mire, algo muy interesante también de las personas tóxicas. Una característica de una persona tóxica es que es una persona insegura. Es una persona insegura. Pero cuando llegamos a Cristo y le conocemos y vamos escudriñando quién es nuestro Dios, cuánto nos ama y lo que hace por al levantarnos y animarnos todos los días, y te empiezas a enamorar de Él, tu seguridad está en Él, no está en las demás personas. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque en Él está nuestra seguridad. En Él está nuestra seguridad. Miren lo que dice la palabra de Dios, y se lo resumo aquí. Uno tiene que saber que Dios nos ama. Uno tiene que saber que Dios es el ser más grande e importante del universo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que al morir en la cruz usted y yo podamos relacionarnos con Él. Y para nosotros eso debe ser lo suficiente, lo suficientemente significativo para que tu vida y tu visión sea diferente en esta vida. Cuando lo logramos entender, cuando lo logramos comprender, cuando logra pasar de acá a acá y que nos invade en todo nuestro ser, difícilmente podemos ser personas tóxicas. Y cuando tú lo entiendes, ahora sí, puedes servir, puedes ayudar, sin que te pidan las cosas, tú das. Sin que tú te estés exigiendo algo, llegas y ya está la comida. Cuando tú estés exigiendo, llegas y hay una sorpresa, un regalo, sin estar exigiendo. Las cosas llegan porque, ¿qué crees? Antes tú diste, pero no porque te iban a dar, sino porque ya es parte de tu naturaleza en Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor otra vez. Todo lo que hagamos, mis hermanos, no es para gloriarte, no es para que digan, oh, la esposa de Julanito, los hijos de Perenganito. No, todo lo que hagamos en servicio, en ayuda, en apoyo, es para la gloria de Él, para que su nombre sea exaltado, para que la gente diga, wow, en verdad existe un Dios. Es el Dios de José, es el Dios de David, es el Dios de Leslie. Wow, realmente existe un Dios. Y a partir de ese momento que logran saborear la presencia de Dios en tu vida, las personas dicen, yo quiero ese Dios conmigo también. Uy, yo sé mi historia, yo conozco mi pasado, yo quiero un pasado, yo quiero una historia diferente para mí y para mi familia a partir de ahora, y para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Tenemos que conocer a Jesús. ¿Cómo vamos?
¿Todavía tienen tiempo? ¿Sí? Si alguien se le duerme, dele un codazo y dígale, toxiquito, perdón, hermanito, no te me duermas. Está el tóxico que utiliza las debilidades de las personas para su beneficio. Y se da mucho en matrimonios, en el cual, en esa transparencia, en esa búsqueda de que tus oraciones a Dios sean atinadas, den en el blanco, llegamos a compartir debilidades, situaciones a lo mejor vergonzosas. Pero si tienes un esposo o una esposa tóxico, puede que utilice esas verdades, esas realidades para manipularte, para controlarte. Ay, acuérdate que yo ya sé esto, ¿eh? Y vas a hacer aquello porque, acuérdate, tengo información. Y no son otros datos, ¿eh? Es verídico. Ese tipo de persona, mis hermanos, vuelve a caer en el otro tipo de gente tóxica que chantajea, chantajista, manipula, controla y en consecuencia lastima. Fíjese, todos o la mayoría de nosotros nos han querido llamar para extorsionarnos, ¿a poco no? ¿O hay alguien aquí que...? ¿No? Algunos nos han extorsionado y algunos seguramente han pagado por esa extorsión que era ficticia. Pero puede haber una relación tan tóxica que pareciera que te están extorsionando. Y uno dice, ay, los extorsionadores, la delincuencia organizada, cuando quizá nuestro grado de toxicidad pudiera llegar a esos límites si estuviéramos en esas circunstancias y con tanta maldad. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado del grado de toxicidad que tenemos y medirla, valorarla, analizarla, preguntarle a alguien que nos ayude. Voy a invitar a que se ponga de pie. Si me ayudan los chicos del audio. Alguien de manera honesta y genuina quiere trabajar en su corazón, que diga, sí, sí hay algo tóxico en mí, sí hay ciertas actitudes que no me han ayudado, no me han favorecido en mi matrimonio, con mis hijos, con mis compañeros del trabajo, con mi jefe, o a lo mejor en la iglesia. Porque quizá con nuestras actitudes y nuestras formas que hemos ido adquiriendo en nuestra vida, llegamos a Cristo dolidos, lastimados, heridos, agredidos, violentados, ultrajados. Que usted y yo no seamos un factor para que tu familia, mi familia, las generaciones siguientes crezcan en un entorno tóxico. Si usted ha identificado algunas de estas características de toxicidad en su vida y que le ha traído muchos problemas, le voy a decir qué vamos a hacer. Cierre sus ojos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos alguna característica, alguna actitud tóxica. Y no necesariamente tiene que ser una persona extremadamente tóxica, por lo mínimo que sea,
lo tenemos que reconocer. Y no asuma que esta enseñanza del día de hoy no tiene nada que ver con usted, que era para el hermano que no vino, o que era para el hermano o la hermana que está a su lado. Debemos usted y yo arrepentirnos, porque de eso se trata la vida cristiana, de una vida de arrepentimiento, de una vida de transformación en su mente, en su corazón, en todo lo que usted tiene y es. Tiene que ser renovado, regenerado. Entonces, si reconoce algún rasgo tóxico en su vida, dígale al Señor: perdóname, Señor. Me he equivocado con mi esposa, con mi esposo. Me he equivocado con mis hijos, con mis compañeros del trabajo, con mis compañeros del deporte, con mis papás, con mis autoridades. Pídale perdón al Señor. Esa es la vida cristiana, una vida de constante arrepentimiento, una vida de constante acercarnos al trono de Dios y decirle: me equivoqué, Señor, te pido perdón. Esa es la vida cristiana. Y si has querido hacer de ti un Dios, un ídolo, la palabra de Dios dice así: porque ellos mismos cuentan que de nosotros, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Solo Jesús nos libra. Solo Jesús nos puede llevar de la idolatría al Dios verdadero. Esa es la vida cristiana, hermano. Esa es la vida cristiana. Examínate, examínate. Ahí toma un tiempo, examínate. Examínate en tu casa, examínate en tu trabajo, con tu familia. Para los que somos padres, examínate con tus hijos. ¿Hay alguien que te aprecie? ¿Hay alguien que te ame tanto? Examínate. Si solamente estás exigiendo, pidiendo, y no estás dando, y no estás amando. Es un tiempo para examinar nuestro corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si alguien te hirió, te lastimó, y que le has reconocido ahorita como alguien tóxico desde tu niñez hasta el día de hoy, te invito a que ahora tú le perdones. Porque así como recibimos perdón de Dios, Dios nos enseña que perdonemos. Empieza a perdonar. Allí en tu corazón di: Julanito, te perdono. Me has ofendido, me has lastimado, pero yo no quiero vivir amargado. Yo no quiero que nada me robe la paz en mi corazón. Yo quiero estar en paz con mi Dios. Te perdono, te suelto de mi vida. Y si me llego a acordar de lo que me hiciste, me acordaré también que yo ya te perdoné. Así como Dios envió mis pecados hasta el fondo del mar, yo te perdono y dejo que tus pecados también, lo que me hiciste, se vayan junto en el fondo del mar y no saldrá jamás más de ahí. Si ya hizo una autoevaluación honesta, hermano, hermana,
vamos bien, vamos bien. Pedir perdón por nuestro pecado, pedir perdón por esas características, rasgos tóxicos en nuestra vida. Y recuerde, no asuma que no eres una persona con rasgos tóxicos en tu vida. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor las veces que sean necesarias. Hoy te estás poniendo a cuentas. Si mañana te tienes que poner a cuentas, ponte a cuentas mañana con el Señor y los días que sean necesarios, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Y deseo de corazón, iglesia, que si te vas a acercar a alguien, para que de manera humilde le pidas que te muestre si hay un rasgo tóxico en tu vida, vayas con un corazón humilde y de mansedumbre para saber escuchar y aguantar lo que venga. Porque queremos ser cambiados, queremos ser transformados, queremos ser bendecidos por Jesús. Y por último, levante sus manos en lo alto. Déjeme orar. Padre, bendigo a tu iglesia. Bendigo a cada uno de nosotros, mi Dios, rogándote, pidiéndote que nos guíes con tu Espíritu Santo para reconocer lo que tiene que ser cambiado y transformado en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos muestre, nos revele aquello que está dañando a aquellos que nos aman, a aquellos que nos estiman, a nuestros compañeros de trabajo, en la oficina, en la escuela, en el colegio, en nuestra familia, en la iglesia. Transfórmanos. Transfórmanos, sigue haciendo tu obra de transformación en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos cultivar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, en esta tu iglesia. Amado Padre, el próximo domingo viene gente nuevecita, viene gente que van a tener su primera experiencia con tu iglesia, que emocionalmente estemos listos para recibirles, amarles, servirles y ayudarles, así como muchos en nuestro caminar nos han ayudado y nos han bendecido. Ahora queremos ser de bendición, ayudando, discipulando, instruyendo, enseñando la palabra, enseñándote a los demás a alabarte, a exaltarte con todas nuestras emociones alineadas a tu voluntad, pero principalmente, como lo acabamos de leer, amado Padre, que nuestra vida de amor, que nuestra vida, nuestro servicio aquí en la iglesia, sea como un amor sufrido, benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Tú eres verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Que ese sea nuestro estandarte de vida en esta tu iglesia. Gracias, amado Padre, porque nos has estado preparando, porque viene la cosecha. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Den un fuerte aplauso si hoy se va bendecido.